únicamente lo sabemos por los medios, porque todavía no tenemos participación, ya solicitamos la participación como parte querellante, pero ese es un procedimiento que dura un par de semanas. Así que nosotros lo que podemos hacer ahora es participar como en representación de los derechos de la víctima, que es un escaloncito un poquito inferior, pero no menos potente, digamos. En la audiencia de ayer se imputó a todos, a los seis mayores de edad. Hay un menor de edad que está juzgado en juzgado de menor, que en juzgado de menores, a los seis mayores de edad, el delito de homicidio intencional, calificado por la cantidad de personas. Ese delito tiene una pena, por el artículo 80, tiene una pena de prisión perpetua, y nosotros en el momento oportuno vamos a solicitarle la elevación de esa calificación a homicidio doblemente calificado, no solamente por la cantidad de personas, porque fueron siete los que lo mataron a Gustavo, sino también por alevosía, porque no solamente por el medio empleado, arma blanca, sino que ahora no se puede determinar cómo murió Gustavo, porque a él lo agarran luego en el patio, él ya agonizando, y exactamente al igual que el caso de los Rangers de Villa Gesell, lo rematan con patadas en el piso, digamos. Se sabe la causa de la muerte, aún a pesar de que ya hay un examen médico legal del que no tengo conocimiento. Es decir, no se sabe si la causa de muerte de Gustavo fue la herida con arma blanca o el resultado de los golpes que recibió. Eso todavía no es una información certera. No, eso no es una información certera. Yo ya pedí esa información. La víctima, el familiar de la víctima de un delito puede pedir esa información. Yo se lo pedí al doctor Benítez vía email. Tengo que chequear si sea respuesta, si sea contestado, pero hasta el momento, hasta anoche no tenía esa respuesta. De todas maneras, Gustavo recibe una herida de arma blanca adentro de su domicilio y él se traslada hasta el patio y ahí agonizando es donde estos salvajes empiezan a propinar patadas en la cabeza y él termina falleciendo ahí. Según los dichos de su hijo, él como que vio que mi papá, cuando le estaban pegando estas patadas, él le vio como una mirada, como que él ya estaba muerto, digamos, como que espantoso escuchar a un hijo decir eso, ¿no es cierto? Pero en el momento que estos salvajes le estaban pegando patadas en la cabeza, él sintió que su papá, a pesar de que tenía signos vitales, ya estaba muriendo. Este cambio de carátula que quisieran proponer prevé también una prisión perpetua, claramente. Sí. Las dos agravantes prevén una prisión perpetua. El tema es que una doble agravante hace menos posible una baja del día de mañana de la pena a colocar. Siempre va a impulsar la cantidad de tiempo que la persona va a quedar detenida hacia arriba y no hacia abajo. Lo otro importante que se logra con la presentación de la parte querellante, la familia quiere tener una participación activa en todas las audiencias que puedan llegar a tener algún tipo de incidencia con la libertad de las personas. Entonces, en la audiencia de prisión preventiva, que en principio nos dijeron que va a ser para el día lunes, si es para el día lunes es porque debe haber habido algún acuerdo entre fiscal y defensa, si no, no puede ser nunca el día lunes. Pues la audiencia de prisión preventiva es a las 72 horas de la detención de la persona, con posibilidad de prorrogarlo 24 horas más, que no llegamos hasta el lunes, salvo que fiscalía y defensa acuerden. Justamente una de las posibilidades de las víctimas es participar en estas audiencias. Ellos quieren participar todos, no es que van a estar junto con los homicidas juntos, sino que el juez hace pasar a las víctimas antes de los imputados y se los escucha de todo lo que tengan para decirle al magistrado. En este caso van a ir a relatar no solamente el dolor que sienten por todo lo que ha sucedido, sino el pánico que tienen de que alguno de estos salvajes quede en libertad y pueda llegar a atentar contra ellos. Es decir, el próximo lunes se define si las personas detenidas quedan en prisión preventiva hasta el momento del juicio o no. Sí, digamos, pueden pasar muchas cosas. En principio, normalmente el juez de garantías que preside la audiencia de prisión preventiva puede dictar una prisión preventiva sin plazo.
puede dictar una prisión preventiva con plazo o puede dictar la libertad provisional con medidas alternativas, ¿no es cierto? Qué sé yo, los defensores podrían llegar a plantear acá que ninguna de las siete personas pueda vivir en la ciudad de San Carlos ni acercarse a menos de 50 kilómetros. Se plantean medidas alternativas de ese tipo bien graves como para decirle al juez, no va a haber, se discute más que nada sobre los riesgos procesales que son peligro de fuga y entorpecimiento del proceso, mucho más que el tema de los hechos en sí, ¿me explico? Claro. Lo que intentan ahí los abogados defensores es decirle al juez, no va a haber riesgo de que se fugue por esto, esto y esto, no va a haber riesgo de que entorpezcan el proceso por esto, esto y esto. El riesgo de fuga no lo van a poder demostrar nunca que sea eliminado, porque ellos estaban en fuga, ellos fueron detenidos en fuga, fugándose. Entonces eso elimina ya de por sí la posibilidad de que ellos el lunes queden en libertad. Y el riesgo de entorpecimiento probatorio, tal cual como van a hablar las víctimas el día lunes, ellos han recibido innumerable cantidad de amenazas de muerte en estos días, provenientes de personas anónimas, y el peligro de que alguno de ellos sufra un atentado si sale alguna de estas siete personas es real. Doctor, le quería consultar, los cargos imputados... Es decir, te amplío, es muy difícil, que no te digo imposible, es muy difícil que un juez acceda a dictar una libertad provisional y a que sigan viviendo en San Carlos, con el riesgo de que un día se levante con la noticia de que volvieron a matar a otra de las personas de la familia, ¿me explico? Claro. Sí, muy claro. Le quería consultar si los cargos imputados a cada uno de los detenidos fueron los mismos, si la carátula es la misma para cada uno de ellos, es decir, que todos tuvieron la misma responsabilidad a la hora de los hechos sucedidos. Le tomé la información de ahí de Santa Fe, porque ya te digo, pedí información y todavía no la recibí, y la imputación es para los siete, y la imputación para el menor de edad, que las víctimas están citadas para el día de mañana, acá en la ciudad de Santa Fe, seguramente en el juzgado de menores, de él no conozco la calificación, de los